Bajo Presión TV Show presenta la historia de este personaje llamado El Piri, un dominicano que corrió fuertemente las calles de Massachusetts, dueño de grandes puntos, enfrentamientos callejeros, cobros impulsivos, casos bombas y mucho más. Luego de varios procesos policíacos y muchos cargos en su contra, es deportado hacia la República Dominicana y hoy nos estará contando toda su historia de vida gracias a Bajo Presión TV Show. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente aquí en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, con una historia más de vida, de esto que a usted tanto le gusta. Antes que nada, mi gente, lo invito a darle like a este video, suscribirse al canal. Si no nos sigue en Instagram, lo invito allá a seguirnos en Instagram para que tenga al tanto de cada contenido que vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube, Bajo Presión TV Show, por supuesto. Recuerden que este tipo de contenidos son para concientizar, aparte de entretenimiento, siempre tratamos de que haya un mensaje final, que los jóvenes y las personas puedan ver las consecuencias de una persona que estuvo en la calle y todo eso. Y más personas como este caballero que tuvieron oportunidad de irse de Estados Unidos ya hace mucho tiempo, hablando de los años 80, 90, que si se hubiesen ido por el buen camino, quizá hoy en día estuvieran allá todavía y estuvieran bien parados, como dicen. Antes que nada, yo quiero que usted me diga su nombre y nos diga cómo se siente estar aquí con nosotros. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. No, tranquilo, mi nombre es Edwin Emanuel Bobea, mejor conocido como El Piri. El Piri. Así será que su alias. Como todo el mundo, desde pequeño, nadie me conoce por Edwin. Okay. Todo el mundo me conoce como El Piri. Okay. Eso es mundialmente conocido como ¿Qué, El Piri. ¿Qué edad usted tiene actualmente? Recién cumplí 48 años. ¿48 años? ¿De qué parte del país usted es realmente? ¿De aquí? Bueno, de yo nací en San Pedro de Macorís, pero me crié aquí en la capital, aquí en Santo Domingo. Bien. Fui criado aquí. Usted me estuvo contando algunas cosas de esta entrevista que vamos a estar conociendo más adelante. Claro. Su vida en prisión, en la calle, lo que fue Estados Unidos. Pero me gustaría saber a qué edad y cómo logró usted llegar a Estados Unidos, en qué año. No, yo a Estados Unidos llegué por vía de mi madre. Ella se fue en eso de los años 84, por ahí creo que fue. En el 87 nos buscó a mí, a mi hermano, nos llevó para allá, para Estados Unidos. Yo viví aquí hasta el año 1987. ¿Qué usted tenía en ese momento, más o menos, qué edad? 12, 13 años. Ok, imagino que era mucha la diferencia de vida, y más para un joven, un adolescente, cuando era de 13 años. Sí. Un cambio drástico de vida de aquí de República Dominicana. Un 360. Bien, ¿le costó mucho ese proceso de adaptación, el llegar allá? No fue muy difícil. Lo único que fue un poquito difícil fue que cuando llegamos allá, llegamos en una época que ya se estaba acabando la escuela. No pudimos ingresar a la escuela de una vez, ¿tú me entiendes? Entonces, pero, ¿qué pasa? Que llegamos a una esquina caliente, y al llegar a esa esquina caliente, ¿sabes? Nosotros vivíamos en un segundo piso, y de vivir en un segundo piso uno se... ¿Sabes? Yo era un chamaquito activo, tú sabes, activo. Yo vaqueaba todo ese segundo piso. Ya yo estaba estudiando el escenario. Ok, bien. Sí. Una pregunta, ¿usted se fue de aquí más o menos con un tigueraje o usted siempre fue un chamaquito tranquilo aquí fue, en Dominicana? No se puede decir mucho tigueraje, sino fue que me crié alrededor de gente adulta. Okay. Gente con personas adultas, ¿sabes? Que no era de que tigueraje, que yo vivía en un barrio, que me crié en las calles, no, sino que me crié alrededor de personas adultas que vivían una vida rápida. Ok. ¿Pudo entrar usted a la escuela cuando volvió el próximo año? ¿Empecé a estudiar en Estados Unidos y todo empezó, eso? Sí, ahí fue que empezó el escenario. Ahí, cuando entré a la escuela, a involucrarse con, ¿sabes? Con los americanos, porque yo llegué a un sitio de americanos, un par de boricuas había en ese tiempo, un par de morenos, pero era más un sector de americanos. Ok, ¿en qué parte de Estados Unidos estamos hablando que usted fue? Estamos hablando de Boston, Massachusetts, en el área de Methuen, Massachusetts. Ahí fue donde yo primero llegué. Ok, Methuen, Massachusetts. Bien, usted empieza a cursar lo que es la escuela. Uh-huh. Y todo eso, me imagino que al principio medio tranquilo, pero ¿en qué punto de su vida ya usted empieza ya como más a involucrarse en lo que es la calle, que fue lo que le trajo los problemas después? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo primero llegué al octavo grado, ok, todo eso fue tranquilo, como quien dice, pero después del octavo grado que empecé a ir a lo que se llama aquí el bachillerato, porque el bachillerato es otra escuela diferente,
ahí ya tú te empiezas a involucrar y el sistema, tú me entiendes, el sistema, y ya tú quieres estar yendo a sitios que no ibas antes, no se te permitía ir, porque la mamá de nosotros no era relajo, tú me entiendes. Ah, no, esa doña no era relajo, pero uno siempre se le buscaba la vuelta a todo se le busca la vuelta, tú sabes cómo es. Después de ahí, de que fui a esa escuela, pues me botaron de esa escuela y voy a una escuela que es un calentón, ese era un fogón. Ahí ya están matando gente, todo el mundo lo conoce, las personas que saben, la Lawrence High School, Lawrence High School. Esa Lawrence High School, eso era el fogón, eso era el final. Ahí hasta afuera mataron gente, que saben que ahí se han matado gente en esa escuela. Okay. Y era una escuela picante. Y de ahí fue el principio de lo que te puedo decir, que fue ya que ya yo me tiré a toda para la calle. Ok, usted me estuvo hablando ahorita, detrás de la entrevista, que me dio un poco de curiosidad, y es que usted dice que usted no entró de una vez a la calle, usted duró un tiempo estudiándola. ¿Cómo usted logró esto? ¿Y a qué usted le llama estudiar la calle? Bueno, estudiar la calle, no tanto estudiar la calle. La calle yo me tiré a todas, pero te digo estudiar el negocio. Okay. Quise decir estudiar el negocio, fue estudiar el negocio, el traqueteo, cómo se mueve la persona, cómo se hace esto, cómo eso fue lo que me referí de estar estudiando. Yo estudié el negocio antes de meterme al negocio. ¿Que estamos hablando de qué negocio para que la persona sepa? Estamos en el negocio del narcotráfico. Okay, el negocio del narcotráfico. ¿Qué tiempo usted duró más o menos analizando y viendo cómo? Un promedio de como 2 años. Dos años por ahí. Ok, sí, bien. Como 2 años. Una vez usted dura esos 2 años viendo cómo era el traqueteo, la conexión y todo eso, uh-huh. ¿Cuál fue su primer negocio? ¿Cuándo fue que usted decidió entrarse ya directamente por su cuenta usted? Hacer esos traqueteos y hacer. Bueno, lo que pasó fue esto. Yo me involucré con unos panas, que uno de esos panas terminó siendo primo mío. Terminamos siendo familia, estaban en traqueteo y no sabíamos. Ese pana estaba así, ellos estaban haciendo negocio, ellos viajaban desde Nueva York a hacer negocio allá a Lawrence, Massachusetts. ¿Qué pasa? Que estaban haciendo negocio con unos amigos míos. Yo no sabía. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que ellos tuvieron unos problemas. Ese problema, ¿sabes? Yo estoy ahora jangueando con ellos, pero yo conozco a los panas que son de Lawrence. Hubo una pérdida de un material, creo que fue de 1 kilo, que si me acuerdo creo que fue de 1 kilo, algo así. ¿Qué pasa? Que ya los de Nueva York querían venir a entrar a ponerle granada a ellos. Los que me conocen y saben lo que yo estoy hablando, saben que es real. Le querían poner granada a ellos, a los que son de mi ciudad. Yo estoy con ellos, yo lo que estoy analizando, cómo yo le voy a quitar a esos tigres de la mente que no me le entren a granadazo a estos tigres que son míos, que nos criamos de chiquitos juntos, tú sabes. Ok. Un día estoy yo en uno de los apartamentos allá en Nueva York y cosas, y estábamos en bebida, y estábamos chilling y de todo. Yo agarré al cabecilla, al que yo conocí de verdad de la calle allá en Nueva York, que descansa en paz, ya, se llamaba Cristian. Yo lo agarré y lo ateteré y le dije, oye, yo lo que hay, manito, yo te voy a decir una cosa, te lo voy a pedir de favor. A esos panas yo no quiero que tú me le hagas ningún daño. Dame un par de días que yo te voy a conseguir lo que ellos te den para atrás. Y él me miró, como yo lo miré serio y todo, él me dijo, está bien. Entonces yo hice, yo vuelvo para atrás para Lawrence, voy y busco los tipos y hago la diligencia con gente que yo sé que son gente mayores que nosotros, que podían hablar y juntarnos y sentarnos. Juan, y se dio el caso que sí, que yo terminé entregándole algo a los de Nueva York, le entregué algo para atrás. Okay, y no hubo problema. ¿Qué fue lo que evitó? Que quizá fuera, hubiera una desgracia, porque ellos sí tenían granada y de todo. Los de Nueva York tenían granada y estaban ready para venir, fueron a explotar a estos tigres. Entonces, ahí habían personas inocentes que podían vivir en ese edificio. Y tú me entiendes, y yo iba a estar involucrado en todo eso. Yo no quería nada de eso. Digo, no puedo dejar que eso pase. Ok. ¿En ese tiempo era difícil manejar armas y bombas o eso era algo totalmente fácil? Yo te voy a decir la verdad, armas siempre han sido fácil allá, las armas, eso no ha sido ningún problema nunca manejarla en Estados Unidos, porque cualquiera que viva en otra ciudad que permiten, allá hay ciudades que te permiten con una licencia, tú podías comprar una pistola, hay otras que no, que tú necesitas el permiso y todas esas cosas, ¿tú me entiendes? Ok, sí. Bien, pero me imagino que todas esas armas que manejan en ese mundo ilegal son armas ilegales también. Sí, todas ilegales, todas. Sí, ok, no bien. Había, en ese tiempo no había armas
No estoy hablando de... No, todo lo que yo estoy hablando no es nada legal. Ok. Una cosa, cuando usted empieza a trabajar ya directamente usted me imagino que hubo un punto que la vendía usted directamente, ¿cierto? Sí, claro. Usted sabe que cuando uno empieza con la conexión y todo eso, así mismo como llega el dinero, llegan los problemas. Sí. Claro. ¿Me puede contar usted algunos problemas que llegó a tener en lo que fue...? Déjame decirte de primero de cómo cuando yo empecé a venderla yo mismo. Porque okay. Se tiene que empezarse de venderla uno mismo. Tú empiezas sí. de... Tú te tiras un punto, tú pones un punto. Que mucha gente sabe lo que es que tú pones un punto, tú te plantas ahí. Ya como tú tienes un corito... ¿Tú me entiendes? Tú le haces 15 días, 10, 15 días ese sitio, ya tú lo levantas, tú por ser tú, ¿tú me entiendes? A tu manera, lo pones que se corra tu estilo, entonces ya tú, Juan, viene y te sale y deja a unas personas trabajando ahí. Ya de ahí tú lo que vas a recoger, a observar cómo se está moviendo la cosa ahí adentro, le hace una, dos horas, pan, y te salpa por ahí mismo, no te queda haciéndole tiempo. Ok. Ya. Usted me imagino que tenía su par de empleados ya con usted. Sí, cuando empecé, sí. Ok, ¿qué tiempo usted duró como para estabilizarse, así decirlo? Que ya usted se podía ir tranquilo por ahí, el negocio seguía funcionando. No, nunca uno se podía ir tranquilo, nunca. Uno siempre esperaba llamadas, tú sabes, porque cuando se trata de punto y de estar en movimiento y cosas, tú nunca estás tranquilo. Ya después, oye, en ese entorno, tú nunca estás tranquilo. Tú nunca estás tranquilo, tú siempre vas a estar atento a una llamada. Yo siempre estuve atento a una llamada que se tiraron. Siempre. Nunca estaba desatento de eso. Yo dormía con un teléfono ahí en la cabecera mía. No importa la hora que llamaban, no importa la hora que sea. Cuando daba esa llamada, que nos cerraron la producción, había que salir huyendo a abrir otro. Ok. ¿Y esa droga? Ustedes vendían, ustedes las conexiones que ustedes tenían, era se manejaba ahí mismo dentro de la ciudad o eso ustedes la conseguían de afuera? A veces desde adentro, a veces yo hacía mis contactos y me la mandaban de fuera, yo iba y la buscaba yo mismo. Sí, okay. Depende de la situación, pero se dio el caso ya que ya yo no quería bregar con la día adentro, yo iba y la buscaba yo mismo. Ok, ¿armas? ¿Tenía armas? Siempre. Ok, ¿cuál arma llegó a tener? Oh, de todo calibre. De todos los calibres que tú te puedes imaginar, todos los calibres. Que a su muchacho lo tenía armado también. Ellos se armaban ellos mismos, ellos tenían que estar armados, ellos sabían que es lo que ellos tenían que estar armados ellos mismos. Okay. Todo el que estaba alrededor de nosotros tenía que estar armado, aunque sea con una chiquitica que hay, que son unas 25, no importa lo que sea, pero tú tenías que estar armado. Ok, las armas normalmente sabemos para qué están hechas. Yeah. ¿Se dio caso algún momento de su vida trabajando en este tema ilegal en el que tuvieron guerra con alguna otra persona que tenían punto, no, que disparar? No guerras, no hubieron guerras así de conflictos y cosas así. Por lo que vinieron los problemas fue por el dinero de cuando ya yo estaba involucrado, que hubieron, no guerras, sino tiroteos, hubieron guerras, tiroteos por la razón del dinero, de ya, por ejemplo, yo le entregaba una cantidad de trabajo a una persona, ya la persona venía y se quería liquidar, no quería pagar. ¿Usted me entiende? Hoy en día, los que vean esta entrevista y me conocen, saben de quién estoy hablando, que estamos conectados todavía, no somos enemigos, eso se quedó en el pasado, pero tuvimos tiroteos. Ok, y... ¿me puede hablar, contar? Ahora que usted menciona el tema, bueno, la gente si ve el escenario diferente, es porque empezó a llover y tuvimos que hacer un traqueteo rápido, ya que estamos hablando de traqueteo, ¿verdad? Yeah. Ya que usted menciona lo de las armas y que tuvo algunos problemas con personas por falta de responsabilidad, que no le pagaban y todo eso, yo quiero que usted nos cuente varias de esas experiencias en las que usted tuvo que hacer este tipo de cobro compulsivo, que es a buscar a la persona que quizás no le resolvieron algún trabajo, de esos tiroteos, alguno de esos así con detalle. Fueron par esos tiroteos, pero la razón más es como le estaba diciendo, no era cuestión de gangas, no era cuestión de guerra, no, sino por cobro, ¿sabes? Exacto. Por cobro, porque habían personas que uno le entregaba 50 mil y 100 mil dólares y de un momento a otro, ya de esa cantidad de dinero, estamos hablando que se querían quedar con algunos 30, que daban mucha tanda para pagar 30 mil pesitos, 30 mil dolaritos, ¿tú me entiendes? Cuando te están pagando ya 60. Y ahí llega el punto que, por ejemplo, yo no estaba en violencia, porque yo siempre tenía que estar atento al todo. En mi organización no habían jefes. Lo que pasa es que yo sí sabía mi posición.
Cuando yo hablaba había que oírme. ¿Tú me entiendes? Eso no era cuestión de relajo. Había responsabilidades, había personas que uno tenía que responderle. ¿Tú me entiendes? Entonces uno tenía que, a veces, ya cuando uno veía que por las buenas no se podía las cosas, entonces uno tenía que ejecutar. Ok, sí, porque me imagino que el que le queda mal a usted hace que usted le quede mal a las otras personas. Al que lo está haciendo usted. Y usted sabe que si usted le queda mal a esa persona, sí, es que está en peligro usted. Hay problema, porque estamos hablando de miles y miles de dólares, no estamos hablando de chelitos. Uh-huh. Así que si se estuviera hablando de 1,000, 2,000, hasta de menos de 5,000 dólares, está, se puede arreglar las consecuencias o la cosa, pero cuando estamos hablando de miles y miles de dólares, ya es un peligro, ya la vida de es la palabra de uno que cuesta. Tú rompes tu palabra, a ti te van a dar para abajo. Okay. Eso no hay escapatoria. Okay. Una cosa, ¿cómo resolvió usted la primera vez que tuvo que usar ese cobro compulsivo, de ir a cobrarle un dinero a una persona que le debía? Fue en verdad, la persona hoy en día está por ahí, sabe que lo que es, sabe que yo no estoy hablando una cosa por la otra, sabe que no fue de la parte de mía, porque no es que defendiéndome, montando la pura que estoy, que saben que no fue de mi parte, porque si yo le entrego una cosa a usted, ya usted es responsable de eso, a mí no me venga que con cosas de allá para acá. Usted la cogió, usted es responsable de eso. Porque es lo mismo que me decían a mí. Yo traspasaba siempre, a mí me entregaron ese bulto, ya yo no puedo venir allá para acá con cosas raras. Con que esto faltó ni nada, no. Usted cogió ese bulto, usted es responsable de ese bulto. ¿Tú me entiendes? Y fue todo porque la persona se puso como quien dice bruta. Bueno, se tomó la reacción contra esa persona. Inclusive cuando se tomó la reacción contra esa persona, después uno reaccionando, ahí fue que se armó el tiroteo. Cuando nosotros reaccionamos para ir, cuando fuimos a buscar a esa persona, pues como que era un cliente. ¿Tú me entiendes? Era un cliente, ¿no? Tampoco no se podía poner tampoco uno tan bruto. Tenía uno que, esas eran situaciones de sentarse uno en la mesa, pero yo creo que también lo que llevó a eso fue tantas cosas, tanta presión de tales personas que también por allí deben dinero. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Muchas cosas. Había demasiada presión también. Entonces, había momentos que tomar esa represalia contra la persona era la solución. Uno, pero cuando uno, mira cómo pasa la situación, cuando uno se sienta y piensa y dice, coño, lo hicimos mal. Ahí viene, cuando nosotros fuimos a resolver el problema, ahí empezó el tiroteo. ¡Pam, pam, 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 pam! Ya tú sabes, un tiroteo loquísimo. Ok, ¿eso fue dónde? ¿En ese caso? Ese fue en Lawrence. En ese street. ¿Cuánto eran ustedes y cuánto eran ellos? Nosotros éramos dos. Yo no sé cuánto eran ellos, porque el problema no era con ellos, era con uno. Él tenía su coro, pero que yo conozco el coro. Nosotros nos conocemos, nosotros nos criamos juntos. No había problema con ninguno, sino el problema era con él. Al nosotros ir a hacer un malo coro a él, ya los otros del coro a él, y es normal, los otros se involucraron. Claro. ¿No me entiendes? Pero se armó un tiroteo, una vaina, fue cuando viene a ver, caímos presos. Yo caí preso en ese día, yo y como 7, 8 del otro lado. Cuando estábamos en la celda, porque uno se ríe porque son cosas que pasan, cuando estábamos en la celda me dicen todito, me dicen, Piri, tú sabes que yo no estaba en eso, Piri, tú sabes que yo no estaba en eso. Yo lo miro a todito, yo estoy trancado con todo, yo solo estoy trancado con todo en una misma celda. Yo le dije, yo, no se preocupen, tranquilo, yo no lo conozco a ustedes. Yo le dije así mismo y así mismo fue. A ellos toditos lo soltaron. A ellos toditos lo soltaron. Bien, ¿no salieron heridos, me imagino? ¿Nadie? No, gracias a Dios. Okay. Gracias a Dios. No. ¿Qué tiempo duró usted con ese punto ahí mismo en Lawrence? Bueno, ¿cómo te digo? Lo de Loren, era el punto de distribución. A Loren llegaba el trabajo, bueno, pues yo siempre lo teníamos que ir a recogerlo a cualquier ciudad que me llamaban, porque llegaban cargamentos, no era trabajito, nada más, llegaban cargamentos, yo siempre lo iba a recoger donde me dijera, cualquier hora que me dijeran, donde sea. Yo tenía un escuadrón, vamos a buscarlo, y había que buscarlo y llevar, a estar seguro que llegara a la casa sano y salvo. Okay. Y siempre fue el punto de distribución, yo distribuía de ahí. A no solamente Loren, a la ciudad de la otra ciudad que queda más para arriba. Vamos a poner, síganme contando. Entonces, ¿me entiendes? Yo de Loren era que yo distribuía a todos los otras ciudades, New Hampshire, a Worcester, se me olvida el nombre.
Hay una ciudad también en Massachusetts, a muchas ciudades, ¿sabes? Porque hay muchas ciudades alrededor de Massachusetts, a muchas, estoy hablando como alrededor de 20 ciudades. Okay. Bien, una pregunta, ¿cómo manejaba usted el tema familiar? Su madre, como usted me dijo, era una mujer preta y todo eso. ¿Cuál era la opinión de su madre o qué ella le decía con respecto a lo que usted hacía? No, lo que pasa era en esa situación que había un respeto. Yo tenía mi vida alejada de mi madre. Yo vivía con mi familia. Mi familia era mi esposa y mis dos hijas. Yo vivía con mi familia. Yo no vivía alrededor de nadie de mi familia. Yo le iba a visitar a ellos. ¿Tú me entiendes? Pero yo nunca iba donde ellos, por el respeto, yo nunca iba donde ellos, como que yo tenía, como que nunca, yo no, nunca. Ellos saben y están claros que nunca, ellos me veían y sabían, pero dime tú, ¿qué te puedo decir? No, lo que no, yo no... y que una es algo sabio, porque es que el que sí sabe de ese negocio, el día que tú le quedes mal a alguien o tengas que darle mal a alguien, eso, a los primeros que buscan a los familiares tuyos, ni siquiera mismo. A ti. Y imagínate, yo me crié en esa ciudad, todo el mundo conocía mi familia, porque eran ellos tenían negocios en la ciudad, que tenían salones, que, diferentes negocios. Había mi mamá era una mujer conocida por todo el mundo en la ciudad. Okay. Por todo el mundo, la te estoy diciendo. Ella era una mujer que le daba trabajo a los inmigrantes, imagínate, todo el mundo la conoce, ¿me entiendes? Entonces pero tú sabes que en algunas situaciones yo hacía negocio con hijos de las amigas de ella, y por eso era que ella se enteraba, porque los hijos de las amigas de ella le contaban a su mamá, ellos sí tenían esa relación, le contaban a su mamá, y de una manera u otra la mamá venía y le montaba a la mamá mía. Decían sus cositas, ¿me entiendes? Ok, bien, una cosa, usted sabe que en este mundo se maneja mucho dinero, obviamente, sí, dinero, claro. Así mismo como llega se va rápido, dicen por ahí. Hábleme un poco, porque a la persona que trabaja con esto le gusta mucho lo que es los lujos, la cuestión sí, y todo claro. Eso. ¿Qué vida llevaba usted? ¿Una vida más humilde o a usted le gustaba resaltar lo que tenía? Mira, te voy a decir, no, por más que tú quisieras llevarlo humilde, cuando tú te pones un propósito, por ejemplo, te lo voy a poner así. Tú empiezas, como te dije, tú empiezas de tener un punto. Tú sabes manejarte al nivel que tú, el dinero te entra de tener un punto. Como quiera tú eres un traquetero, porque tú tienes un punto, te entra el dinero del punto, pero ¿qué pasa? Por al lado, siempre te entran llamadas. Piri, que tú me puedes buscar esto, Piri, que tú me puedes buscar lo otro, tú me entiendes, o tú estás en el negocio, tú te estás buscando constantemente, tú me entiendes, tú no tienes tiempo de estar sentado, de estar tranquilo, no, tú estás en ese traqueteo, tú eres buen negociante y a ti te van a llamar porque te conoce todo el mundo, tú eres un tigre, pero tú eres un tigre que la gente puede contar contigo. Que saben que si te van a traer un maletín de 100 mil dólares para arriba, tú no le vas a hacer un malo coro a esa gente. Te tienen confianza. ¿Tú me entiendes? Es lo primero que pasa en ese negocio. Mucha gente no explica eso. Tu comportamiento deja mucho que decir. ¿Tú me entiendes? Por eso yo no andaba todo el tiempo de que un tiroteo, que un sonadero, que una cosa, no. Yo estaba puesto para el negocio. Problema se le daba, el que se buscaba el problema. Esa era la única situación. Okay. Que siempre pasaba. Sí, porque pasa. He conocido muchos casos de personas que, no necesariamente con temas que tienen que ver con negocios, pero cualquier riña, cualquier mala mirada, de una vez quieren algún problema. Sí, tú me entiendes, yo no andaba en eso, yo andaba en mi mundo, yo no tenía tiempo para estar, no, yo andaba en lo que yo andaba detrás de mi meta. Mi meta era, ¿cómo te digo? Era una meta fea. Fea, bien. Fea. ¿Usted llegó a tener algunos lujos, carro? ¿En qué le gustaba a usted gastar el dinero? Mi punto débil siempre fueron los carros. ¿Los carros? Los carros. ¿Cuáles carros usted tuvo así? De todo lo que tú te puedas en ese tiempo imaginar. El único que no pude llegar a tener, el único, sí fui a comprarlo, pero pasó un lío feo, fue el Lamborghini. El único, pero después todo lo que tú te puedes imaginar. Ferrari, Porsche. Porsche, Ferrari, tú sabes. No, y tampoco no tenía que ser mío, yo iba y se lo quitaba un pana mío que lo tenía, me quedaba por un mes con él, pero yo era responsable de ese carro, porque si tú tienes un Porsche y yo voy en un Ferrari y te lo quito y se me daña, es mi responsabilidad, tengo que arreglártelo. Claro. Bueno, tú ves, y bueno, porque también yo andaba bien montado,
llegó la etapa que ya se acababa la montadura. Ey, vamos a dar un segundo, la gente no se imagina el aguacero que está cayendo aquí. Está cayendo la ventana. Bueno, mi gente, hemos tenido varias paradas, pero ya aquí la lluvia, ni viento, aquí puede pasar lo que pase, ya aquí estamos tranquilos. Tenemos otro ángulo, pero ya vamos a poder continuar con la entrevista y discúlpenos. Por eso le decimos que le dé like a este video y se suscriba, porque a veces cogemos nuestra luchita y todo esto es por entretenimiento de ustedes y todo eso. Bien, estuvimos hablando ahorita de que usted no involucra a la familia y todo eso. Usted me habló un caso detrás de cámara que fue uno de los casos prácticamente más fuertes, uno de los casos más fuertes que usted pasó. Sí, sí, que sí. Fue una involucración con un caso bomba, sí. Y todo eso. Háblame un poco, ¿cómo fue ese caso? Bueno, ese caso vino de una persona que querían entregar la organización que teníamos sembrada en New York City. ¿Qué pasa? Que ellos en verdad lo que querían entregar era al primo mío, porque el primo mío era el que se encargaba de New York City. Yo solamente iba con él y el trabajo mío era en Massachusetts. Él hacía su trabajo en New York City y yo hacía mi trabajo en Massachusetts. Y repartí las otras ciudades. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos a esa reunión, la cantidad de trabajo que le querían agarrar, le querían echar para agarrar a mi primo, usted me entiende, eran de 5,000 libras de marihuana. Yo, cuando mi primo me monta eso, yo estoy a fuego, yo no le paraba nada, ya yo estaba entregado a todas. Nosotros estábamos ya demasiado involucrados en lo que era el narcotráfico de ciudad a ciudades, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hizo esa reunión, ya para ver, para hablar qué día era la entrega del trabajo y todo, cuando nos reunimos en el apartamento, el señor que es el cabecilla del que va a hacer la entrega, Juan, de un momento a otro, ellos están sentados ahí, yo estoy sentado en una mesa, me acuerdo yo estaba comiéndome unos chinitos, pero era haciéndome loco que yo estaba escuchando todo. A mí no me gustaba la vibra de ese señor, yo presentía algo. Ok, ¿qué pasa? Que cuando están ellos hablando su traqueteo, su vuelta, cómo van a hacer la situación, cómo van a hacer la tranza, ok, yo estoy escuchando. El señor de un momento a otro le pregunta a mi primo qué él tenía para vaquear ese trabajo. Yo estoy comiéndome mi chinito y cuando yo oí esa pregunta, yo digo, bueno, aquí sí es verdad que se jodió esta vuelta. Ya yo sabía por dónde él venía, porque la mala vibra que yo presentía, yo sabía que en algún momento lo que yo me presentía iba a explotar, y ahí mismo fue que explotó. ¿Qué pasa? Que el primo mío viene, entra a su habitación, de allá para acá viene con 2 ametralladoras y vuelve y de allá para acá le enseña qué sé yo cuánta pistola, qué sé yo cuánta vaina que había ahí en ese apartamento. El tipo ya sabía que había más de ahí. ¿Qué pasa? Que él le pregunta a mi primo, yo estoy en la mesa, tranquilo, haciéndome loco, comiendo un michinito, pero ya yo estoy nervioso, porque yo sé que algo más viene. ¿Qué pasa? Cuando le dice a mi primo, él le dice, y eso es lo único que tú tienes para tú vaquear ese trabajo. Cuando él preguntó eso, mira, el estómago a mí me hizo así, ¡fua! Digo yo, bueno, aquí sí nos jodimos ya. Eso fue lo único que yo dije. Yo decía por dentro de mí, aquí sí nos jodimos ya, porque ya yo me di cuenta de verdad ahí que él estaba atrás de algo. Ok, ¿atrás de qué usted pensaba que él estaba? Atrás de la bomba. Okay. Él estaba atrás de la bomba, porque si te enseñan como, yo creo que le enseñó como 6 M16, 2 AK-47, Tech 9 le enseñó como 5, ahí había como 6 pistolas, qué sé yo, cuántos revólveres de alto calibre, no revolvito 38, no, alto calibre, 44 para arriba, un tro de vaina, de pistola. Y si tú preguntas que si con eso nada más tú vas a vaquear ese trabajo, es porque algo más, tú estás atrás de algo más, en razón, tú entras en razón. Cuando él dijo eso, yo dije, bueno, aquí sí nos jodimos, de verdad, porque yo sabía que mi primo se le iba a enseñar. Mi primo tenía 2 bombas ahí en la habitación. No granada, te estoy hablando bombas, que se explota este edificio con todo. Bueno, explotaron una, yo voy a narrar más para adelante de eso. Bueno, cuando el primo mío viene allá para acá, le enseña una vaina de esa, eran unos tubos así, de ese tamaño. Cuando le enseñó una, el tipo era como medio chineado, el tipo se le pusieron los ojos así, como 2 huevos.
Yo estoy vaqueando lo de la, yo sabía ya lo que venía, yo estoy vaqueando lo de la mesa. Cuando yo vi que se le pusieron los ojos así, digo yo, aquí nos jodimos nosotros ya. Claro y sencillo. ¿Pam? ¿Qué pasa? Está bien, esa noche me llaman a mí como en la tarde, eso fue como entre las 11 de la mañana, pasó ese incidente. En la tarde, como eso de las 3, me llaman de Boston, Massachusetts, de Lawrence, que fuera a recoger un dinero, creo que fue algunos 30 mil, 50 mil dólares, no recuerdo bien. Pan, llegamos allá en la noche. Cuando llegamos allá a la hora en la noche, el señor que nos tenía que entregar el dinero, él sabe quién es, él va a ver esto, él sabe quién es, el pollero. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor que nos iba a entregar ese dinero estaba en una discoteca. Yo entro a la discoteca, mi primo me espera afuera. Yo entro a la discoteca. Cuando entro a la discoteca, lo veo a él, pero me toco con la que era ex mujer mía, la mamá de mis hijas. Bueno, ahí me meto en coro con ella, le compro una bebida, fumo un juidero, tú sabes, estoy involucrado. Oye, cuando ya el señor que me va a entregar el dinero me viene y me pasa por la mano y me dice: toma, Piri, Juan, y me entregué el dinero ahí adentro de la discoteca. Juan, ya yo, pues, yo tengo. Estoy preparado siempre, yo agarro el dinero, me lo meto aquí abajo, le digo a la que vengo ahora, espérate, déjame ir donde fulano, ¿sabes? No quiero mencionar el nombre. Pam, cuando salgo afuera, le doy el dinero, fum y vaina, le digo, vengo ahora, estoy involucrado con fulana, estoy adentro, yo salgo ahora un ratico. Dijo, está bien, ¿qué pasa? Que ya hay cierta hora, teníamos que ir para atrás. Él sabe que yo estoy involucrado, que quería quedarme. Y me dice, eran las 3 de la mañana, me dice, mira, yo me voy ahí, tú tienes tu jipeta, no te apures, tú me caes allá. Él se va. ¿Qué pasa esa noche? Fue a la madrugada, yo me voy por un hotel con la que era mujer mía, estamos ahí, amanecimos ahí. A las 7, yo tuve un sueño esa noche, que lo voy a decir porque fue la realidad. ¿Tú me entiendes? Porque hay que darle gracias a Dios también por muchas cosas que uno se ha salvado en la vida. Yo tuve ese sueño. Esa madrugada, después que uno se involucró y esto, yo me desperté a las 7 de la mañana, yo tuve un sueño. En el apartamento donde le enseñaron la bomba al señor, yo tuve un sueño que yo entro a ese apartamento, sigo por ahí, cuando abro la puerta, yo hallo a una persona sentada así en la cama. Y esa persona me dice, yo sé quién es esa persona, una persona muy importante en mi vida. Y la persona me dice, Piri, váyase de aquí. Y me mira así serio. Y yo le pregunto, ¿pero qué usted hace aquí? La persona me dice, váyase de aquí. Yo me voy. Yo me despierto. Cuando yo me despierto, como a los 5 minutos, Juan, me suena mi celular. Mi celular suena y me dice, es la conexión que teníamos que entregarle el dinero que fuimos a recoger a Loren, ¿se acuerda? Ok, copie. Cuando esa persona me llama y dice, Piri, dime a ver. Digo yo, dime, ¿qué es lo que hay? Dice, mira, ¿y fulano? Digo yo, oh, sí, mira, ve allá al apartamento que fulano está ahí. Lo que pasa es que yo me quedé aquí. Y me dice, ¿tú estás seguro que fulano está ahí? Digo yo, sí, él arrancó en la madrugada de aquí. Él tiene que estar ahí acotado, tócale. Él dice, Piri, oye lo que hay. Yo estoy aquí afuera. Y aquí afuera hay un escenario feo. Aquí afuera está todo esto, ¿cómo se dice? Su round de policía y el cuadrón de Bomb Task Force. Cuando me menciona el Bomb Task Force, yo sé lo que me está diciendo.